señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numeral 1, 3, 1 y 3, 58, numeral 2, 3, 5 y 6, 63, numerales 1 y 2, fracción 1 y 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numeral 6, 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción 3, 14, 18, numeral 1, 29, numeral 1, el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19, el reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento del acuerdo YEPCG 63-2023, dado en sesión extraordinaria urgente que inició en el 28 de diciembre de 2023, mediante el cual se modificó el calendario electoral respecto a la sesión de instalación de los consejos municipales electorales para el día de hoy, 31 de enero de 2024, para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Ulotepec, Oaxaca, en la modalidad presencial a fin de celebrar sesión de instalación. En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 53, numeral 8 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y 28 numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ante la ausencia del secretario de este consejo municipal electoral, propongo para efectos de esta sesión a la consejera electoral Dianey Lisbeth Martínez Palacios como secretaria habilitada para el desarrollo de la misma. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse la propuesta de habilitar a la secretaria para el desarrollo de la presente sesión, a la consejera electoral Vianey Lisbeth Martínez Palacios. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo primero. Por favor, quienes estén afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Levantando la mano, si están de acuerdo, que yo le sea la. Muchas gracias. Ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta de
que vean ahí sea la, la secretaria. Solicito a la a la secretaria que tome las funciones de secretaría electoral en funciones de para esta sesión de instalación, proceda a pasar lista de asistencia. Vas a pasar el consejero. Dime tu nombre, ¿no? Consejero presidenta Briselda Palacios Morales. Consejero electoral Juan de Dios López Hernández. Consejero electoral Nora Isabel Palacios. Presente. Consejero electoral Ana Guzmán. Presente. Suplente electoral Efraín Martínez. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. Esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las... a las 5:30 minutos del día de hoy, del día 27 de febrero de 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones, conforme al artículo numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la Secretaría poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera, presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente como punto. Número 1. Instalación del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Bulutepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Bulutepec, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, que está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de orden del día. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión,
En el primer punto, el orden del día, tenemos instalación del Consejo Municipal de San Pedro de Huilotepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías en el ayuntamiento. Es la cuenta consejera, presidenta. Gracias, secretaria. Los invito a ponerse de pie, por favor. Por lo que siendo las 5:33 del 27 de febrero del 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Huilotepec, Oaxaca. Secretaria, lo solicito, gracias, pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria continuar con el orden del siguiente punto. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones, a las presentaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Huilotepec, Oaxaca. Esa cuenta, consejera, presidente. Gracias, secretaria. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el acuerdo IEPCO CG63-2023, por el que se aprobó el dictamen de contienda a las propuestas definitivas para la integración de 107 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2024, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2023, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de partidos políticos. Los invito a ponerse de pie nuevamente, por favor. Consejeras y consejeros representantes de los partidos políticos protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido. Sí, proceso. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado, el municipio se los demanden. Con ello inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al ayuntamiento. Cerrar máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones en total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de partidos políticos. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? ¿No? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaría de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero, presidenta, le informo que han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 5:37
del día 27 de febrero del 2024. E instruyo al secretario a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su participación y su tiempo, consejeros.